El maestro espiritual. Donald Cardoso Barrón, padre de Nelly Belén, niña divina arcoiris. Seres divinos de luz, seres extensión del universo, extensión de la energía, de la fuente de energía divina del universo. Esos son ustedes, eso y más, nada menos que eso. Nunca piensen que son menos, porque ustedes son divinos, son poderosos, son todo lo más bello que existe en el universo, junto con las plantas, con los animales, con toda la naturaleza, con la madre tierra, con Pachamama, con todo, con todos los planetas, con todo el cosmos, mis seres divinos de luz. Los amo, ustedes son mi persona son ustedes, todos somos uno, uno somos todos, y todos estamos conectados con esa coherencia y con esta, con este conocimiento que todos somos parte del mismo eje y de la misma fuente de universo, de energía. Con eso, mis seres divinos de luz, este video es un video muy especial. Es un video más o menos en un recordatorio de mi niñez y de la niñez de mi hermano y de muchos niños de Latinoamérica, especialmente en Sudamérica, donde salió esta película en los años 70. Salió antes, pero no, nosotros éramos niños en ese tiempo cuando empezamos a ver. Es la película de Trapito, contada por Petete. Petete es un pingüino pequeño de la Patagonia de Sudamérica, de la parte de Argentina, que es un pingüinito que contaba historias y era un show infantil muy hermoso en ese tiempo. Entonces, esta película en particular es muy poderosa y tiene tanto mensaje que les va a llegar al corazón y les va a llegar con esa frecuencia, esa vibración de unidad y de amor. Porque si bien ustedes saben, seres divinos de luz, los niños son amor y han venido a enseñarnos todo el amor. Entonces, una vez nosotros fuimos niños, entonces yo quiero remontarles y que viajen con su mente hacia atrás a esos bellos recuerdos, los bellos recuerdos que les traían a ustedes emoción, amor y todas esas cosas tan bellas que salían de su corazón, que sus padres y sus madres hacían por ustedes para proveer y hacerles que vayan al cine o comprarles algo para que ustedes sean felices. En mi caso y en el caso de mi hermano fue que mi madre, que está conmigo, con nosotros como parte de energía alrededor, Mari Barrón, ella, una vez que nosotros fuimos al cine a ver esta película, después era muy difícil volver a ver la película una vez que ya saliera del cine. Entonces, la manera de ver esta película era mediante un long play, que es un disco de plástico vinil, de los más grandes, y era ponerlo en un tocadisco y escuchar la película mediante una narración. Entonces, lo que uno hacía de niño, lo que hacíamos con mi hermano, nos acostábamos en la cama, poníamos el tocadisco, cerrábamos los ojos y nos transportábamos a las imágenes de esta película hermosa de Trapito con Salapín, que es un espantapájaros y un gorrión. Entonces, es algo apuesto, que supuestamente un espantapájaros está para espantar a los pajaritos. Y acá es totalmente lo opuesto, mi ser divino de luz. Es de que ese espantapájaros llegó a tener una conciencia y un amor incondicional en la película, que se puso a ayudar a todos los demás. Ustedes, mediante se va desarrollando la película, ya van a empezar a ver qué hermoso y qué bello mensaje tiene esta película. Entonces, con decirles eso de que nosotros nos acostábamos, veíamos esa película, nos transportábamos inmediatamente. Si mi madre estaba de viaje en otro lugar del país, nosotros estábamos con mi hermano, con mi abuela, o con mis tíos, o con la otra parte de la familia, cerrábamos los ojos, nos acostábamos y mirábamos, nos transportábamos a esta bella película divina, hermosa. Yo tengo el gran gusto y el gran
placer y el amor incondicional de compartir esta película con mi bella niña Nelly Belén, que a ella le encanta esta película y que la vemos de tiempo en tiempo. Entonces, esta película, Mi Ser Divino de Luz, si usted tiene niños en su casa, o si usted ha sido dichoso y afortunado de haber visto esta película antes, se la voy a poner en un link abajo del video para que usted pueda volver a recordar esta bella película de Petete y Trapito, la historia de Trapito, contada por Petete. Y si no la ha visto, entonces esa es la oportunidad hermosa para que usted se la ponga a su niño o a sus sobrinos o a cualquier persona, o verlas en adultos, porque esto es volver a la niñez de uno y volver a esa frecuencia y esa vibración de amor incondicional. Ese es el propósito de esta película, Ser Divino de Luz, la historia de Petete y Trapito. Entonces, voy a ir explicando poco a poco, mediante va transcurriendo este video más o menos, lo que se trata. Entonces, con esa introducción, Ser Divino de Luz, yo le digo que saque ese niño que tiene por dentro, saque a la mejor versión de usted a brotar y a compartir un momento de una hora, dos horas con sus seres más queridos. Puede ser así, en mi caso, que es con mi hermano, que tuve esta gran oportunidad de compartir esta película tan hermosa que significa tanto para nosotros. Y tal vez lo mismo para usted. No se olvide que estamos con una coherencia, unidos con una coherencia y con esta colectiva, ya sea de esas memorias sucias y deshágase de nada de lo que sirve, porque eso no le va a servir para nada. No se aferre a nada. Aférrese a las memorias hermosas para subir su vibración y que sean de una enseñanza positiva. No nada negativo, beautiful ser divino de luz que me está viendo en este video en este momento. Entonces, en este momento, ya les voy a poner el link. Este Petete, Trapito, se va en un camino con Salapín a ver al patriarca de los pájaros, que es un pájaro muy sabio, es un búho muy sabio, que le enseña a decir qué es lo que él tiene, que por qué él tiene esa infelicidad en su corazón y no tiene esas ganas de seguir viviendo. Y entonces, él básicamente aquí le explica y le dice que la felicidad está dentro de él, que él es un niño que tiene mucho coraje, o un espantapájaros tiene coraje, que tiene mucha valentía y que tiene mucho amor. Lo que él le hace falta es una ilusión, que es como la ilusión que vamos aquí hacia el camino espiritual, una emoción para seguir y ver que hay más de la vida, que es todos estamos juntos. No puede ser solamente él un espantapájaros y un gorrión o un animal o la naturaleza, estamos todos conectados. Y esta película en particular es una hermosura, porque si, como le digo, no han tenido el placer de verla, les va a sorprender, porque aquí hay piratas, hay sirenas, hay pulpos, hay un montón de cosas hermosas que se ponen en el guión, que la persona que hizo, una persona iluminada muy 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 sabia, para poner y dar a entender que todos estamos unidos por este amor incondicional, que no importa qué seamos o lo que sea, animal, espantapájaros o todo lo que sea. Ese es el mensaje, que todos estamos parte de una misma energía, parte de una misma coherencia, y tenemos que venir juntos por el amor incondicional. Entonces, mi ser divino de luz, aquí, este video, como le digo, es muy especial porque yo tuve, como le dije, el placer de ver este video y disfrutar este video con mi hermano, que ahorita mismo, Cristian Carlos Cardoso Barrón, va a venir y voy a comentar un poquito de la película, lo que significó para él y para mí cuando éramos niños, y para que él sea parte de este video muy emotivo para mí y para él también. Entonces, sin más preámbulos, mi ser divino de luz, aquí le viene mi hermano Cristian. Entonces, para ustedes que no lo han visto en ningún previo video, es Cristian Carlos, es otra persona que está en su camino espiritual y estamos haciendo
todas las cosas juntos, de, con amor incondicional y compartiendo con este amor, con esta coherencia de uno a uno y saber que ahora estamos más unidos que nunca, estamos más juntos. Si antes éramos unidos como todas las familias, hay cosas acá, pero ahora estamos más unidos por esta mentalidad de coherencia, saber que todos somos unos y no somos todos. Entonces, Cristian, aquí me pongo de este lado para decirle y decirle que las memorias que tuvimos de esta película cuando éramos niños, de verla cuando estábamos en la cama y ver esto y acordarnos en el tocadisco, ¿qué te acuerdas tú, mi hermano, de estas cosas? Me acuerdo de ellos. ¿Qué te niñez? ¿Y te llega al corazón? Claro que sí. Me recuerda mucho. Y cuando vuelves a ver la película, cuando estamos con él y ver la película, te vuelves a sentir esa niñez que tenías de niño. Exacto. Y cuando estábamos viendo la película, te remonta a nuestra niñez y a la felicidad incondicional. Entonces, de eso se trata, mi ser divino de luz, de que él escuchar, de ser feliz y de encontrar el niño que teníamos desde pequeños. Encontrar y llegar a esa vibración infantil de que uno tenía 5 o 6 años de edad, como la que llegamos con mi hermano cuando disfrutamos de esas películas. Y hay otras que, como les digo, a mí me encantan las películas, a él también nos encanta ver películas, y yo voy a ir descifrando el significado, porque las personas que han hecho estas películas son personas que en alguna otra momento se comunican con su mejor versión de ellos, con su higher self, y entonces están dando los mensajes, los downloads para dar mensajes y escribir guiones de películas de este nivel. En ese caso, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo para hacer más videos de esta clase. Entonces, yo les digo, mi ser divino de luz, aquí con mi hermano disfrutamos a plenitud, nos recordar a nuestra madre con el tocadisco, volver a recordar, volver a sentir las cosas positivas, mi ser divino de luz. Entonces, ese era el pedazo que quería ver, que mi hermano pusiera su granito de arena para este video, para ir decirles a ustedes cómo se siente. Si quieres decir una palabra antes de terminar, es para ti. Bueno, antes que nada, se los quiere mucho. Y como hermano dice, se vuelve a recordar momentos lindos de nuestra niñez. Y ahorita me dan ganas de llorar porque me estoy acordando de mi madre. Pero, bueno, son memorias bellas. Son memorias bellas y que tocan el corazón, ¿no? Aquí está mi hermano porque estoy un poco sentimental. De eso se trata, mi ser divino de luz, de sentir ese sentimental, pero no con memorias negativas, sino con memorias bellas, que son memorias hermosas de felicidad, de amor. Entonces yo les voy a dejar con el link abajo de esta película hermosa para que ustedes vean y disfruten con su familia, con sus niños, con sus nietos, si la gente que está viendo es gente de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Sudamérica, que vea. Y si la gente de Centroamérica no ha tenido el placer o la oportunidad de haber visto esta película, ahí les va, mis seres divinos de luz, ahí está para que la vean y disfruten con su familia, directamente 100% en español, y entonces para que la disfruten y la pasen en familia un día hermoso. Se lo recomiendo, tómense un domingo de su fin de semana, tome un sábado o el día que tenga libre de su trabajo, ser divino de luz, acomódese, traiga a sus niños, digan, vamos a ver una película que la recomendaron en un video que vi, porque eso le va a llegar, como les digo, como frecuencia, como vibración, y va a resonar con esta información en su tiempo presente, que es el que cuenta cuando usted vea ese video, ser divino de luz. Con eso me despido, se despide mi hermano, le decimos que los amo, que todos somos uno somos todos, somos seres divinos de luz, estamos unidos por la misma coherencia, por la misma sentimiento, por el mismo corazón, y no es tarde para empezar ese camino espiritual que le digo. Sáquese los zapatos, las sandalias, camine por el pasto, haga esa conexión con la madre tierra, Pachamama, Gaia, y haga su sun gazing, mire al sol para estimular su tercer ojo, su pineal gland, para que se abra y saque ese serotonin que tienen en el cerebro, y empieza a comunicarse con ese amor incondicional a su chakra, a su crown chakra de arriba, que es el color morado,
y empiece a ver las cosas de diferente manera y con más amor, amor y la verdad por la cual es. Mi ser divino de luz, me despido con la palabra mágica diciéndole, los amo con todo mi corazón. Ustedes son mi persona son ustedes, pues su persona es mi hermano es su persona. Y nos despedimos con la palabra mágica, Namaste. Si fue de tu agrado, este video comparte y suscríbete al canal. Gracias.